Todos los poderes derivan hoy de un mismo fin y se ejercen por hombres animados de un mismo espíritu, excitados de un mismo interés y empeñados en una misma causa. Que los riesgos del pasado sirvan de escarmiento para lo venidero. Que el pueblo no sea burlado en sus esperanzas. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Hechos, circunstancias, hombres que hicieron la historia. Hoy esa misma historia se construye con recuerdos, ejemplos movilizadores en la vida de cada día. Lugares establecidos más allá del tiempo. Espacios que significan mucho más que palabras. Es el pasado que se quedó en el presente, en la memoria de los pueblos. La Casa de Julio. Todo comenzó en 1810. Fue el inicio de la epopeya de la independencia, el disparador de la utopía de la libertad. Ya no importa si fue una multitud de próceres o solo un puñado de preclaros hombres los que torcieron la historia, los que produjeron los primeros intentos de emancipación. Certeros o equivocados en muchas de sus acciones, ellos fueron los creadores. La historia habla también de los problemas que surgían en aquellas lejanas provincias unidas del Río de la Plata, de las luchas internas, de las distintas ideas de personajes de carne y hueso, del enorme costo humano de un país que comenzaba a transitar el camino de la identidad. Nos, los representantes de las provincias unidas de Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno, en el nombre y por la autoridad que representamos, protestando al cielo, a las naciones todas del globo, la justicia que regla vuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable para estas provincias romper los vínculos que las ligaban con los reyes de España e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente. Se producía la declaración formal de la independencia. La ciudad, San Miguel de Tucumán. Y la casa, ubicada en el centro urbano, conserva hoy los mismos rasgos que en aquel entonces, parte importante todavía viva en la memoria de los argentinos. Fue construida en la década de 1760 por el alcalde Diego Bazán y Figueroa Zavalía, antepasado de Bazán de Laguna, dueña de la casa en los momentos en que se desarrolló el Congreso. El frente, sin embargo, se había construido a fines del siglo XVIII, ya que de aquella época datan sus características columnas torsas. Posteriormente, una de las hijas de doña Francisca se casó con don Pedro Antonio de Zavalía y Andía. La hija de ambos, a su vez, se casó con Pedro Patricio de Zavalía y Andía. Con posterioridad a la Batalla de Tucumán, ocurrida en 1812, la casa fue utilizada como cuartel para las tropas patriotas, por lo cual la familia ya no vivía allí. Tres años después, en 1815, el Estado la alquila para la instalación de la aduana, las cajas generales y el almacén de guerra, debiendo realizar importantes obras para repararla, compensando de esa manera a sus propietarios por su uso anterior. Con la instalación del Soberano Congreso en la ciudad de Tucumán, se decide que éste sesione en la casa de la familia Laguna Bazán. El gobierno decidió nuevamente modificar su estructura. Demolió el tabique que separaba el comedor de la sala con el objeto de dar mayor tamaño al salón destinado a las sesiones. Se repararon los techos de la sala grande y se pintaron puertas, paredes y ventanas. Además del alquiler pertinente, el Estado mandó se fabricaran muebles, entre ellos sillas,
mesas y candelabros, todo lo necesario para las sesiones, utilizando para estas tareas mano de obra esclava. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816, designando como director supremo a Juan Martín de Pueyrredón. Para el funcionamiento de la casa se designó un portero, dos sirvientes y un cuerpo de guardia, debiendo el edecán de turno residir junto al presidente del Congreso. En un día soleado y tras largas sesiones vespertinas y nocturnas, el 9 de julio de 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, jurándola el 20 de julio. El Congreso en Tucumán sesionó un año, trasladándose definitivamente a Buenos Aires en febrero de 1817. Dos años después, sancionó una constitución rechazada unánimemente por las provincias, comenzando otra etapa en la historia del país. El recorrido por la casa se realiza a partir de una pequeña vereda que va desde la puerta de entrada, atraviesa el primer y el segundo patios y divide en dos al tercero. Pero lo más impactante de la casa se encuentra en el salón histórico, el único ambiente que se ha conservado desde los lejanos tiempos del nacimiento del país. Se puede acceder a este a través de cualquiera de sus tres puertas. La del medio puede verse desde la calle, como anunciando el lugar de mayor importancia de la casa. Al entrar, parecen escucharse las voces de los congresales. Muchas imágenes aparecen hoy en nuestras mentes. Recuerdo todavía cómo penetrábamos todos con la cabeza descubierta y el semblante recogido dentro del recinto del viejo salón, con sus paredes macizas de barro y sus rústicos tirantes doblados y ennegrecidos por el tiempo, dijo Nicolás Avellaneda cuando todavía era presidente de la nación. A pesar de ser el único ambiente que no fue demolido, el techo del salón fue refaccionado, adquiriendo nuevamente su aspecto original. El mobiliario es el que fue utilizado en el Congreso de 1816, con excepción de los sillones laterales. A lo largo de las paredes aparecen los retratos de la mayoría de los 29 congresales que declararon la independencia, 18 de los cuales fueron pintados por Augusto Valerini. La otra parte importante de la casa la constituye el Museo de la Independencia, donde podemos observar gran cantidad de objetos distribuidos en sus 8 salas que han resistido el paso de los años, con los cuales se relata el camino recorrido en estos territorios desde su pertenencia a la monarquía española hasta la declaración de la independencia. Una reproducción del acta por la cual el Congreso General Constituyente declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica en 1816 es tal vez el documento de mayor valor de todos los presentes en la casa y se exhibe en el Salón de la Jura. Este manuscrito no es original, que fue robado. Es una de las copias que llevaron a sus tierras cada uno de los representantes provinciales. Cerca de San Miguel de Tucumán, un lugar de gran tranquilidad e inspiración, se abre paso. Enormes árboles envuelven parte del cielo, formando una suerte de techo natural. La cerca y la empalizada indican la existencia de un sitio de paso. Adornado con enormes vasijas, el horno y otros objetos, el edificio guarda una cuidada fisonomía. El estilo arquitectónico es antiguo, pero por fuera parece confortable. En épocas de la Guerra de la Independencia, cualquier lugar era apropiado para descansar y recibir la hospitalidad de los lugareños. Lo cierto es que en estos tiempos, es probable que algunos de los próceres que transitaron por la posta de Yatasto tuviera un pensamiento similar al nuestro. Una vieja placa amurada a una pared nos recuerda el abrazo que selló el encuentro entre San Martín y Belgrano, un símbolo donde confluyen los ideales de la patria grande.
la convicción, la humildad y el sacrificio. Un ejemplo para los que creemos que sin las actitudes las palabras quedan vacías de sentido. Un ejemplo para las generaciones futuras. Lo alejado y solitario del paraje tal vez sea una manera de recordar lo poco que pensamos en la enseñanza que nos han dejado los grandes nombres que forjaron el país. En Tucumán afloran sensaciones muy particulares. El estar allí nos acaricia la memoria y nos remonta hacia el pasado. Tanto en Yatasto como en la Casa de la Independencia, todo está como entonces, aunque de una manera muy distinta. Los años han pasado y junto a ellos muchas cosas buenas y malas, justas e injustas. Pero lo que realmente importa es, sin duda, poder vibrar todavía con sus recuerdos, sus emociones. Muchas veces no se le dio importancia a la conservación del patrimonio cultural del país. Hombres que en otra época no comprendieron que no se podía seguir adelante sin conocer la historia, sin comprenderla. Esta es nuestra casa, sobre la calle Congreso, en San Miguel de Tucumán, y está para ser visitada. No fue fácil el nacimiento de esta joven argentina en la que creemos, intentando construir lo mejor para nosotros y nuestros hijos. Recuperar la memoria es, sin embargo, una tarea de todos los días. No olvidar lo que pasó es la mejor manera de comenzar a escribir las grandes páginas del futuro. La vida, entre tanto, sigue su curso, como la historia.